Hoy es lunes, queridos hermanos, un buen comienzo de semana para que nos animemos a vivir este día minuto a minuto, segundo a segundo. Recordemos que si nosotros lo hacemos, vamos a sentir la presencia de Dios en nuestra vida. Lunes hay que empezar siempre con el pie derecho, mis queridos hermanos, y también de la mano de Jesús. Vamos a ver qué nos dice el Evangelio hoy lunes. Ya empezamos el tiempo ordinario dentro de nuestra iglesia. El Evangelio es tomado de San Marcos 1, 14, 20, y nos dice, cuando arrestaron a Juan, Jesús se marchó a Galilea a proclamar el Evangelio de Dios. Decía, se ha cumplido el plazo, está cerca el reino de Dios. Convertíos y creed en el Evangelio. Pasando junto al lago de Galilea, vio a Simón y a su hermano Andrés, que eran pescadores y estaban echando el copo en el lago. Jesús les dijo, venid conmigo y os haré pescadores de hombres. Inmediatamente dejaron las redes y lo siguieron. Un poco más adelante vio a Santiago, hijo de Zebedeo, y a su hermano Juan, que estaban en la barca repasando las redes. Los llamó, dejaron a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros y se marcharon con él. Palabra del Señor. A todos nos está llamando hoy Jesús. Quiere que seamos no solamente pescadores, sino pescadores de hombres, que invitemos a otros a vivir esta buena nueva, a gozarnos del Evangelio. Y claro, Jesús no se equivoca. Jesús tiene una mirada muy importante. Jesús es un visionario y él sabía cuál era el equipo que iba a necesitar. Ahora nos está llamando a cada uno de nosotros, ha llamado a sacerdotes, pero también a laicos comprometidos, a religiosas, los de la vida consagrada, a todas las personas que quieran conocer. Todos están invitados a seguir en esa barca y a seguir adelante para ir de un lado al otro lado, predicando la palabra de Dios y anunciando que el reino de Dios está cerca, que nos arrepintamos, que nos convirtamos. Este es hoy el sentido y el mensaje principal del Evangelio de hoy lunes. Que Dios me lo bendiga, mis queridos hermanos, mucho ánimo. Deje ese mal genio, deje de enojarse, sonría un poco más. Estamos ya en tiempo ordinario y ya el mes de enero continúa. Que Dios me lo bendiga, mis queridos hermanos, y mega, giga, bendiciones para todos ustedes.